¿Cómo andás? En el video de hoy vas a escuchar el módulo Diesel Herbert de Synergy Amps. Ya te dije mil veces que me encantan, me vuelven loco todos los módulos que hace la gente de Synergy Amps y obviamente el Herbert no es excepción a la regla. Vas a tener dos canales y no vas a tener el canal limpio clásico del Herbert, sino que tenés dos canales distorsionados, el azul y el rojo, o canal 2 y canal 3 del clásico amplificador alemán. En principio en el video lo que más nos vamos a concentrar va a ser en el canal 1, canal azul o lo que sería el canal 2 del Herbert original, porque es el que más me gusta a mí. Te voy a hacer escuchar también el canal rojo, el que sería el canal 3, pero simplemente más distorsión, una estructura de ganancia un poco diferente, que por ahí está bueno para estilos muy pero muy pesados, pero digamos que la gloria del Herbert pasa por el canal azul o canal 2. Así que me mudo a la otra parte del estudio y vas a empezar a escuchar el Diesel Herbert de la gente de Synergy Amp. Vas a escuchar bien cómo reaccionan todos sus potenciómetros y te voy a contar varias cosas al respecto. Muy bien, estamos canal azul, todos los controles al medio, absolutamente todo clavado al medio menos el volumen, y el mid cut, que son los controles de acá abajo, y tenés los dos switches para encender y apagar en cada canal, apagado. Así que no está activo el mid-cut, solamente tenés ganancia, ecualización y el volumen general. Y esto suena así. De movida ya escuchás un buen sonido de rock, no super metálico, sino más rock aguerrido, si querés rock de los 2000, cosas por el estilo, Audioslave, cosas así, ¿sí? Un buen rock con una ganancia al estilo, si querés, Rectifier, donde tenés muchos graves, etc. ¿Por qué te digo no super heavy? Porque si te vas a poner a machacar con este nivel de graves, se te va probablemente a bombar un poco. Escuchá en sexta cuerda y séptima cuerda. Vamos a la séptima. Definitivamente son muchos graves para ponerse a machacar, pero si querés tocar acordes abiertos, como escuchaste al principio, muy buen sonido de rock. Acordes abiertos, anda perfecto con todos los controles al medio, no tenés que tocar absolutamente nada más. ¿Querés escuchar cómo suena el control de mid-cut? Estamos en el canal azul, obviamente, que es sobre el que más vamos a trabajar. Vamos a encenderle el control de mid-cut, está al medio también. Entonces, escuchá un sol abierto sin mid-cut y después con mid-cut. Este control te va a ayudar si querés acortar un poco de medios para machacar y cosas por el estilo. Misma ecualización, machaco en mi abierto y escuchá cómo aplica o cómo afecta el sonido el control de mid-cut. Sí, obviamente te va cortando los medios, te va haciendo la clásica ecualización en B corta. Sí, volvemos al medio, lo vamos a apagar. No es un control que a mí me resulte muy útil, pero para el que quiere tocar metal, algo bien pesado, quiere subir grave, subir distorsión, suele ser bastante útil. Vamos a ver el nivel de ganancia o el rango del control de ganancia que tenés en este canal. Obviamente de nada. Fíjate que aproximadamente en un cuarto sin tocar ecualización está buenísimo el nivel de ganancia que tenés para un montón de cosas. (Risa)
un sonido de rock, es espectacular como está ahí. Anda espectacular, si querés un sonido clásico de rock con la ganancia en un cuarto, espectacular. Ahora la vamos subiendo y escuchá hasta dónde da. Realmente se puede poner muy agresivo. Se pone súper agresivo, sirve bien para machaques, bien heavy, tipo 2000, tipo Linkin Park y cosas por el estilo. No se desbalancea, está buenísimo. Bajemos de nuevo la ganancia a la mitad y vamos a escuchar un poco qué es lo que puedes hacer con el ecualizador. Ya te dije, yo prefiero, según el estilo de música que vayas a tocar, cortar un poco de graves, pero vamos a escuchar en general el potenciómetro de graves, todo el rango que tiene. Si no querés que se te engorde demasiado el sonido, lo tenés a un cuarto y funciona perfecto. Si lo bajás del todo es como que estás pinchando demasiado el sonido. Posición mágica del potenciómetro de graves es entre un cuarto y la mitad, un poquito menos, ponele. Ahí. Y obviamente, siendo un equipo que tiene muchos graves, si me paso de la mitad, realmente va a ser demasiado. Si te pasas de la mitad con los graves, definitivamente no machaques, porque se va a hacer demasiado loose el equipo, ¿sí? Es como que se hace medio incontrolable. Ponemos a la mitad de nuevo. Medios, un control que está buenísimo trabajarlo si te gusta el mid-cut en conjunto con el mid-cut para lograr el nivel exacto de medios en tu mezcla. Vamos a trabajarlo ahora sin el mid-cut para que escuches el rango. No tengas miedo con este módulo de subir los medios, porque realmente te va a permitir cortar muy bien en la mezcla. Y si sentís que en algún momento se te puso demasiado medioso, recordá que podés compensar con el mid-cut. Escuchá ahí, medios al máximo. Y compensé con mid-cut a la mitad y te quedó perfecto. Suponete que tenés medios, vamos a escuchar esto, que es súper interesante. Medios al mínimo, es decir, lo que estaría ecualizando así.
sin mid-cut. ¿Cuál es la diferencia con medios al medio, valga la redundancia, y el mid-cut al máximo? Lo que sería cortar todos los medios también. Es muy parecido el sonido si vas y venís, pero no es exactamente lo mismo. Por eso que te digo que está buenísimo trabajar en conjunto la perilla de medios con el control de mid-cut, ¿sí? Y ahora pasemos al control de agudos, que está bueno siempre en estos equipos que tienen muchos graves resaltar un poco de agudos. Primero vamos a cortar. Para mi gusto te hace demasiado opaco el equipo. El Herbert sí, para mí por lo menos, según esto va a depender siempre de la guitarra que tengas. No es lo mismo una Stratocaster que esta guitarra. Pero con una guitarra con humbuckers, nunca menos de agudos a la mitad. De ahí, no al máximo, pero de ahí hasta 3/4 podés ir tranquilamente que vas a estar tranquilo, sin un sonido muy filoso. Podés machacar perfecto si lo tenés los agudos más o menos a 3/4. Recordá que en este módulo no tenés control de presencia, con lo cual está bueno resaltar, si querés lograr ese sonido bien agudito, resaltar obviamente desde el potenciómetro agudo. Vamos al máximo. Es muchos agudos, pero sigue sin ser súper filoso. ¿Qué podemos hacer para lograr una buena ecualización? Resaltemos un poco de agudos. Cortemos graves. Podemos cortar un poquito de medios. O dejemos, vamos a hacer así para usar el mid-cut, dejemos los medios a la mitad, activemos mid-cut y vamos a cortar apenas de medios. Y ya que está, podemos resaltar un poco la ganancia. Si agarro la ganancia del canal correspondiente va a ser mucho mejor, ¿no? Que es la de abajo. Ahora sí. Si sentís que al levantar ganancias se te resaltan demasiado los graves, cortá más graves y listo, ahí se acaba el problema. Puedes tocar cualquier cosa súper pesada que no vas a tener problema de sonido desbalanceado con esta ecualización que acabo de setear. Dejamos la misma ecualización, cambiemos de canal, vamos al rojo y escuchá la diferencia que tenés de sonido. Estoy con el potenciómetro de ganancia a la mitad. Vamos a poner mismo tipo de mid-cut para hacer una comparación justa. Ahí está activado, aproximadamente mismo nivel. Cambiamos de canal. Al canal azul. Viste que el canal azul tiene esa cosa que me gusta a mí de un poquito más de grave, es un sonido, si querés, un poco más moderno, menos,
Todo depende del estilo de música que querés tocar. Si querés algo bien heavy, muy machacado, andate al Canal Rojo. Si buscas algo más tipo rock o rock heavy, andate al Canal Azul y listo. La diferencia de graves te va a dar esa gordura, si querés, en el sonido, que está más linda en el Canal Azul que en el Canal Rojo. Pero para la gente que busca estilos más extremos, Canal Rojo tenés todo lo que podés llegar a necesitar, como escuchabas recién, y tenés mucha más ganancia si querés ir... Impresionante el módulo Diesel Herbert, la verdad. Si querés tener el sonido clásico de esta empresa alemana y no te da para gastar en un Herbert posta que cuesta fortuna, tenés el módulo de Synergy, que es muchísimo más económico y te da el sonido ¿cuánto? Parecido al Herbert. Agarrá, podés hacer la propia comparación. Si yo mal no recuerdo, hace como 12 años o algo por el estilo, hice un video del Herbert posta, del Diesel. No es la calidad de audio con la que puedo grabar ahora, etcétera, etcétera. No era este el estudio, nada era igual. Pero bueno, acá arriba de pantalla te va a aparecer el link a ese video por si lo querés ver. Te divertís un rato con un video súper viejo, casi al poco tiempo que empezaba YouTube, y escuchás cómo sonaba ese equipo, que ni siquiera recuerdo con qué microfonía la caja, no recuerdo, pero no importa. Tenés para comparar. ¿Qué tan parecido es el sonido? A mi gusto, y 98% de parecido el sonido que te da el módulo Synergy. Así que Synergy, como siempre, un espectáculo. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.